it, dude. This is, I can't look. We're gonna shut the screen. Okay, Clayton. Gringochi, gringacho, te toca a ti, cabrón. ¿Hacer qué? Y ahora de tomarte la temperatura. Ya sé, para ver si yo tengo coronavirus. Sí, pues ya es un momento muy difícil. Ahora está por empezar la cuarentena en México. Tenemos que saber si tenemos el coronavirus. Obvio, prevenir. A ver. La prevención. Una temperatura de más de 100.4 Fahrenheit o 38 Celsius indica que tiene fiebre. Así que vamos a ver. Yo voy primero. Okay. Agáchate, métetelo por el culo. Y si sale. Dale. No, pero te estamos esperando. Yo sé, pero escúchame. Yo voy primero. Si sale positivo, se fueran a miércoles todos ustedes. Sí, todos. Estamos todos igual en ese sentido. ¿Vas a meter en tu culo? No. No. Y después, toca a ti por la boca. Es que supuestamente coronavirus te entra por el culo, por eso todos los gringos están comprando 300 rollos de papel. Higiénico, ¿verdad? Sí. Bajo de la lengua. Ajá. Sí, me dijo ella. 60 segundos. Yo digo que puede que esté enfermo. No quiero ser pesimista, pero últimamente el gringo. Ahí está. Resultado. Okay. ¿Qué dice? Ya. ¿Y si sale positivo qué? Bueno, vamos a seguir. Tiene que ir a la calle. ¿Qué dice? 36.2. ¡Ah! ¡Venga! Muy bien. I'm freaking healthy, baby. Ahí lo vamos a limpiar con esto. ¿Does anybody feel sick? ¿Alguien se siente enfermo? Tengo como una pequeña... pequeño dolor de cabeza. Chad, toca a vos. ¿Está limpio? Dile un poco de... Sí, está limpio. Chad, bunny. It's the big guy's turn. The big guy. Chad, I feel fine. Anoche dijo sí que tenía dolor de cabeza también, pero todos están recién llegados a la Ciudad de México, que aquí son unos 2,200 metros, algo así. We have one healthy gringo, three more to go. I feel great. Inception. Mine took more than a minute. Yes! A ver. Okay. ¿Qué dice? 36.2. Chad, you're in, man. Chad, you're in the club. You're healthy, bro. Nice and cold. Right down. Clean that one good because. Pero antes. Stoked. Estoy ansioso. Yo voy como último. Último, mírame. Sí, tus ojos están bien rojos. Yo no puedo tener gringuitos enfermos aquí en México. No. Eso no puede ser. Bueno, venga, hay que limpiarlo todo. Venga. Chad casi quiso tragárselo todo. Venga con todo, venga. All right, it's your turn, Forge. Okay, the moment of truth. La verdad. I'm a little nervous. 37. Vamos con todo. Estoy un poco, la lengua. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Mételo. Yo me siento súper nervioso en este momento. Deberías. Oh. Ojo, es más caliente hasta ahora. A ver. 36.9. Ah, pero okay. Sigue siendo bien, ¿no? Sí, está bien. Okay. Estás en el Chili Bro Baggins Club. Chili Bro Baggins Club. Ahora me toca a mí y tengo miedo. Te ves medio agotado, medio enfermo. Medio cansado, como puede que estés un poco enfermo. Tengo un poco de frío.
¿Ustedes tienen frío ahora? Oh, I'm nervous, man. ¿Tu garganta? Yeah. ¿Qué tal tu garganta? Mi garganta tiene... se siente raro. ¿Sí? Sí. Es la contaminación, digo yo, de la Ciudad de México. La altura, digo yo. Estás bien. Hay que ser positivo. Ojalá, Nicolás. Listo. Ok, here we go. Okay. I'm so nervous. Bajo la lengua, métalo. Ok, here we go. Arriba, abajo, centro. Entra. Ok. Dude, real talk. Real talk, you do feel a little warm. Oh my gosh. Gross. Alright, this is it, dude. This is it. I can't look. We're gonna show it to the screen. We're gonna show it to the screen. Please tell me I'm good. Please tell me I'm good. 36.7. Let's go! Nunca me sentí tan estresado en mi vida, te juro. ¿Verdad? Te juro. My heart is... Feel my heart. No, escúcheme. Feel that pounding? Mira, yo te estaba... Mira. Boom. Ya estaba ya preparado para darte... Oye, toma esto, tápate. Oh, my God. Bueno, gente... Es su momento, o sea, si no pueden tomar el examen de coronavirus, por lo menos tomate la temperatura, ¿no? Por lo menos. Ver si tenés fiebre o no. Claro, eso es uno de las primeras síntomas, es una de las cosas más fáciles que puedes garganta, hacer para... fiebre. O sea, tampoco es, si no tenemos fiebre no significa que no tenemos el virus. Pero igual. Bueno, claro, es uno de los síntomas. Síntomas. Mira, síntomas. Al chat le vale madre todo. Necesitamos la prueba real de coronavirus. Sí, pues, escuché que cuesta caro. ¿Cuánto? $20. ¿Qué es todo un negocio? Obvio, todo es un negocio. Por favor, traten de tomar las cosas en serio. Quédense en casa y ya, vamos a estar tratando de subir contenido positivo ya que estamos acá en casa. Estamos acá en casa. De repente nos pueden dejar unas ideas de videos que podemos hacer en casa ya que vamos a estar en casa. No se olviden de suscribir a nuestro canal y nos vemos en otro video. Y por ahí nos van a estar viendo todos los días, así que quédense ahí. Sí. Chaufa. Hashtag social distancing, hashtag quédate en casa, hashtag cuarentena, hashtag stop coronavirus. Hashtag stay safe, not scared, my friends. Adiós, hasta la próxima.